Vamos a ver qué hay por acá. Me compré este tamborcito. Esto es para echar aire, para limpiar en alguna parte que querramos, que no querramos aplicar alcohol o pasar el cepillo, únicamente soplándolo. Miren, es bastante fuerte. Bueno, ya boté algo. Vamos a ver. Bueno, aquí no viene nada. En esta bolsita sí, aquí vienen dos circuitos. Vamos a ver. Chip IC Samsung Galaxy A20S PMI-632. Estos son circuitos de carga para los A20S. Son compatibles con los Poco M3 y con algunos otros modelos. Entonces mandé a traer estos dos aquí mismo en Guatemala, en mi país. Y vamos a poner esto a un lado, que también ya les expliqué para qué sirve. Compré estos pañitos para limpiar cuando estamos instalando la pantalla de un iPad o la pantalla o algún touch. Estos pañitos son bastante efectivos, entonces los mandé a traer también para que podamos hacer un trabajo de mejor calidad. Como verán, viene bien empacado, sellado, nadie lo pudo haber manchado, entonces significa que son de buena calidad. ¿Qué marca son? Bueno, no lo voy a mencionar, ustedes ya vieron. Vamos a poner a un lado. Y mandé a traer unos cables. Estos son cables originales, usados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cables. 8 cables usados en original. Prefiero usar estos que usar los genéricos. Aunque sé que estos, si se llegaran a dañar, ya no funcionan para nada. En cambio, si usamos genérico, podríamos dañar el teléfono cuando estemos probando, cuando estemos cargando un teléfono. Y mandé a traer también un pegamento B7000 Sunshine. Este lo voy a estar probando porque nunca lo había usado. Sí había utilizado el B7000, pero de sandalia. Entonces, a ver cómo nos va con este pegamento. También compré un tester. Vamos a abrir ahí. Listo. Trae su cable para conectarlo a la fuente, a la luz. Lo tenemos. Voy a sacar. Ahí está. Vean, ahí tenemos la conexión. Y en esta parte es donde se conectan todos los puertos. Esta pantalla que estamos viendo nos indica cuánto está consumiendo cada uno de los puertos. Como uno que les voy a mostrar acá, este específicamente, así se ve. Pero este es el nuevo que acabo de mandar a traer. Entonces espero que hayan aprendido algo en este video. Y nos vemos en un próximo.